bienvenidos al directo de Valkyria Chronicles. Vamos a jugar un ratillo al juego este. Bienvenidos al directo de Valkyria Chronicles. Vamos a configurar esto y lo dejamos apañado. Vamos allá. Voy a bajar un poco el audio para no dejaros sordos. Creo que por aquí estará bien. Tampoco quiero que quitar la música porque la música está cojonuda. Bueno, antes de nada decir, una vez más, bienvenidos al directo de Valkyria Chronicles. Como podéis ver ahí arriba, que pone traducción por rival de Clan Nelan, el juego está en inglés y gracias a los geniales traductores de Clan Nelan podéis disfrutar del juego en español, lo cual es una maravilla. Espera, os voy a dejar el link por aquí, un momentito, por si tenéis el juego y queréis disfrutarlo en español. Os pongo... A ver... Déjame ver... Aquí, os pongo el link aquí. Bueno, ahí tenéis el link. Lo he puesto en el chat de Twitch y bueno, cuando suba esto a YouTube lo pondré en la descripción del vídeo. Es una pequeña... un pequeño ejecutable que lo instaláis en el archivo de... en la carpeta de instalación del juego. Lo he puesto en el y a correr. Chat de Twitch y bueno, cuando... Y bueno, he estado probando el juego a ver si la traducción va bien y tal, y de momento ningún problema, o sea que... Lo único que cuando te metes en el menú de cargar está en inglés, pero lo demás está en español, que es lo que importa. Bueno, a ver, cosas que dejar claras. El principio va a ser un coñazo, ¿vale? Ya os lo dejo claro, porque Valkyria Chronicles es un juego tipo Advance Wars en 3D, pero tiene mucha historia, ¿vale? Entonces, el principio es muy coñazo, primero porque está el tutorial y segundo porque hay mucho vídeo. Iba a jugar el tutorial por mi cuenta y luego ya jugar el juego base, ¿no? Pero claro, la putada está en que el tutorial tiene parte de historia, con lo que voy a hacer es jugar el tutorial igualmente. Va a ser un poco coñazo, pero oye, quien no conozca este juego pues ya lo puede conocer. 西暦1935年ヨーロッパ大陸は東西2つの大国によって分断されていた。すなわち皇帝を頂点とした専制君主国家東ヨーロッパ帝国連合体大西洋連邦機構である。 Las tengo puestas en japonés, más que nada porque como es un juego con temática anime, o sea, con estética anime, creo que le pega más, ¿no? Pero bueno, eso es al gusto. Si lo queréis en inglés, lo pongo en inglés. Pero vamos.
圧倒的な戦力を誇る帝国軍は次々と国境を越え侵攻を開始。その矛先は連邦のみならず周辺諸国へも向けられた。ガリア公国、帝国と連邦の中間に位置し武装中立を国是とする自然豊かな小国家である。しかし、 その豊富なラグナイト資源を奪わんとする帝国は、ガリア公国に宣戦を布告、雪崩を打って、その領内へと進撃を開始した。序章、開戦。 Prólogo Galia las armas. Espera, voy a bajar un poco más la música y los efectos, por si acaso. Y ya os digo, si queréis el idioma de las voces en japonés o en inglés, me lo decís y yo lo cambio. Solo están esos dos idiomas en las voces. Yo considero que el japonés es el que más le pega, pero eso es a gustos. Bueno, como veis, el juego se desarrolla en capítulos. Es como una historia, ¿no? En un libro. Entonces, al principio es mucho de ver vídeos y tal. Así que los que no hayáis disfrutado el juego, disfrutadlo. Porque merece la pena. Garia Kōkoku, Kokkyō no machi Bururu, Kōga. Teikoku to Kokkyō o hedateta Bururu no hitobito wa senka o osore. 次々と街を脱出し始めていた。この道を通るのも3年ぶりか。懐かしいな。お、あれはもしかして。 やっぱり光りますじゃないか。もう光りますが川を遡る季節なんだな。動かないで、ゆっくり両手を上げなさい。 見かけない顔ね。名前は？僕の名前はウェルキン。君たちは？我々はブルールの自警団の者です。私は分隊長のアリシア。最近帝国のスパイがうろついているという情報があって見回りをしてたんだけど。信じてもらえると嬉しいんだけど、僕は単に魚のスケッチをしていただけで。 魚のスケッチね。このご時世に結構ですこと。その話の続きは詰め所でゆっくりと聞かせてもらいます。拘束しなさい。参ったな。 Siguiente episodio. El juego tiene una temática muy de guerra y tal, o sea que... Sakana ya ohana, mushi no sketch bakkari. Anata, e ga jōzu nano ne. Dakara, sakana no sketch o shiteita dake nan datte. Ie, kore datte shinshi no angō kamoshirenai. ゆっくり調べさせてもらいます。兄さん、イサラ、元気だったかい？兄さん、一体どうしたのですか？あれ、あなたは確かギュンター将軍の。はい。
ギュンターの娘のイサラです。まだ疎開してなかったの？はい、兄が今日迎えに来てくれることになっていたんです。その兄というのが今そこで拘束されている人です。え？ごめんなさい、メモを取っているのが見えたからついスパイと間違えちゃって。いや、客観的に見たら疑われてもおかしくない行為だ。兄は子供の頃から自然が好きで、今は首都の大学で学んでいるんです。これからは自分も誰かに観察されているかもしれないってことを覚えておくよ。純正よ、みんな体を低くして。あそこだ。軍事教練で習ってきたからね。敵はおそらく偵察目的の少人数部隊よ。私たちで撃退しましょう。わかった。Siguiente episodio。Como veis, una mención a Clan de Lan。Y bueno, esto es para guardar el juego, además. Tenía una partida guardada de hace bastante tiempo, pero creo que es más divertido empezar de cero y ya está. Porque la verdad es que ya no me acuerdo ni de dónde me quedé. Ya queda poco después de estos prólogos. Empieza ya la chicha.Se juega muy parecido a un Advance Wars, solo que, bueno, de otro palo, ¿no? Pero de todas las veces que he intentado hacer un Advance Wars en 3D, creo que esta es el juego que más se parece a ese concepto. ちょっと聞いて。Esto es el tutorial, como podéis ver. Bueno, entonces aquí ya empieza la chicha un poquillo. Empezamos con tres personajes.Y cada uno consume un punto de movimiento y de acción. Esa es la barra de puntos de acción. Con cada personaje tenemos una barra, ¿no? Entonces, sí, para moverte tal. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es acabar con los enemigos. Y esta es la diferencia con Advance Wars. Y es que, aunque es un juego por turnos, tiene partes de tiempo real. Esto es que si tú te acercas mucho a un enemigo, te va a empezar a atacar. Podría terminar la acción, pero todavía no me interesa. Creo que puedo moverme todavía un poco más. Joder, con la cobertura, sí, venga.Un tutorial en este tipo de juegos está bien, porque aunque parece sencillo, el juego cada vez se complica más. Tiene conceptos bastante complejos.
según progresa el juego. Pero coño, es que... Hostia, que son un coñazo, macho. Bueno, vamos a ver si en este turno me puedo acabar a este tío. Buah, ya me está disparando. Perfecto. Vamos a agacharnos, porque así el tío cuando nos ataque tendrá más probabilidades de fallar. Las coberturas en este juego son muy importantes. Y la posición de los personajes, por supuesto. Porque te pueden lanzar una granada o te pueden hacer algún tipo de ataque con ráfaga y demás. Y te joden vivo. Buah, este tío, como podéis ver, los números de ahí arriba. Mi personaje va a disparar 5 veces, ¿vale? Y el número de la izquierda son los tiros que necesito para matarle. Como estoy muy lejos, evidentemente voy a fallar un huevo. Como podéis ver. Y me queda la intemperie. No puedo mover más al personaje porque me quedo sin puntos de movimiento. Con lo que he hecho una cagada como... Bueno, da igual, como es el tutorial, tampoco pasa nada. Otra cosa es la estrategia a la hora de usar tus turnos. Quiero decir, si tú no gastas puntos de acción, o sea, puntos de movimiento en un turno, se trasladan al siguiente, con lo que hay veces que te interesa más posicionar a tus personajes y guardar turno, por así decirlo, para luego moverte más. O sea, tiene estrategia... Mientras que el Advance Wars, por ejemplo, era más estrategia en cuanto a unidades, ¿no? Y debilidades, pues yo que sé, la infantería era débil contra los tanques, cosas así. En este la posición es muy importante, siempre. Bueno, voy a finalizar el tutorial este ya. No es que termine el tutorial, quiero decir, esta parte del tutorial termina, luego empieza otra. Pero es más... tiene más chicha. Y con esto concluimos la misión. Complicado sacar medallas de oro aquí, ¿eh? Rango B, como podéis ver. Supongo que si lo terminas en un turno te dan el rango A, pero joder, terminarlo en un turno es complicado. Tienes que mover a los personajes a sitios concretos. En los vídeos voy a intentar no hablar para quien quiera ver. アリシア隊長、周囲には敵の姿は見当たりません。そう、引き続き警戒を厳にしてください。はっ。帝国軍の死んだ奴らはどうしましょう。埋葬してあげて。戦争は始まってしまった。この町の人たちを守るには私には戦うしか方法はないの。 粉雪草の種だ。小さいけれど白くきれいな花を咲かせるんだよ。この戦争を振り返った時に思い出したいの。命を奪い合っていただけじゃないってこと。新しい命だってこの時代に生まれていたことを。西暦1935年 3月15日、帝国はガリア公国に宣戦を布告。その領内に怒涛のごとく侵攻を開始した。第二次ヨーロッパ大戦のほんの小戦線に過ぎないと思われたこの地の戦いで、人々は目撃した。小国が圧倒的な軍事大国を退けた奇跡的な勝利を。
歴史の中に埋もれていた光と影、勇気と友情、迫害と偏見を、そして戦火の中に生まれた愛の感動。これは7ヶ月に及んだその戦いの記録である。La música del juego está muy chula, tiene así un corte militar, pero no deja de darle un toque épico. Bueno, ojo, no os dejéis engañar porque el juego sea con dibujitos y tal, tipo anime. Tiene un trasfondo muy duro de guerra y demás, y mensajes muy críticos y... No os dejéis engañar por el medio que cuenta una historia. Siempre ver cómo es la historia. Cuando veo esta ventana, me siento como si hubiera vuelto a casa. Sí, es así. Oyako Fusha atte koso no Bruru da mon ne. Sore ja, atashi wa kore de shitsurei shimasu. Teikoku gun ga chikazuite iru you nanode, ki o tsukete. Isara, ¿sokai no junbi wa susunderu? ¿Cómo llevas el equipaje? Hai. Nichiyōhin igai no nizukuri wa sun. Teikokugun ga chikazuite iru you dakara, hi ga kureru mae ni wa Bruru o tato. Masa-san, nii-san ga kaette kimashita. Okaeri nasaimase, Welkin Bot-chan. Masa-san, Bot-chan wa nai daro. Boku wa mou 22 sai ninaru nda yo. Sore ni, hashittara abunai yo. Mou sugu akachan ga umareru nda ro. Principio es un poco espesote. Sugu umaretari shimasen yo. Sentan a muchos personajes. Kore ga 5 ninme nanode, nareta mon desu. Y con cada personaje te cuentan su historia. Konnichiwa. Welkin imasu ka? Sí que es cierto que en la historia hay algunos personajes que son un poco de relleno. Quiero decir, de eso no se salva ninguna historia. Pero generalmente todos los personajes tienen una historia detrás y un trasfondo. Y un... Entonces hasta que te los presentan... ¡Orishia, janaika! ¿Dóka shita no? Sakki no uabi ni to omotte. ¡Hai! ¡Kore, douzo! ¿Morachatte ii no? 私ね、パン屋に住み込みで働いているの。戦争が始まってからはお店は休業中なんだけどね。保存食用の硬いパンだから、私の手作りだから味は保証するよ。すっごく美味しいんだから。ありがとう。まあな。 そんなことがあったんですか、坊ちゃん。大変でしたね。それにしても可愛いお嬢さんだこと、坊ちゃんも隅に置けませんね。え？そんなんじゃないよ。アリシアには危ないところを助けてもらったんだ。 そうなんです。それに私たち知り合ったばかりですから。
これからお友達になれたらいいなって思ってます。そうでしたの。坊ちゃんをよろしくお願いしますね。おいおい、マーサさん。だから坊ちゃんはな。あの壁にかかっているの。うん。それは僕が生まれる前の写真だね。立派なお父さんね。Cago en la puta batería de los cascos estos. ¿Ore? ¿Shogun no tonari ni utsutte el kata wa? Watashi no chichi, Teimar des. Chichi wa gishi de, Shogun no sensha o... demo... Isara-san te Shogun no musume-san ja... Ryoushin wa watashi o unde sugu ni, jiko de takai shimashita.一人残された私を将軍は養女に迎え入れてくださったのです。うん、だから僕とイサラは血のつながらない兄弟になるんだよ。立ち入ったことを聞いちゃったかな。いいえ、気にしないでください。二人とも私の大切な父ですから。そっか、そうだよね。もうこんな時間。私、そろそろ失礼しますね。兄さん、アリシアさんを送ってあげてください。残っている荷物は私たちがまとめておきますから。ありがとう。じゃあ、アリシアを送ってくるよ。No va a tardar en liarse parda, o sea. ごちそうさまでした。それじゃあ、失礼します。Capítulo 1, en defensa de Brühl. Aquí ya salía. Si no recuerdo mal. Esto es así, o sea, el juego te intercala escenas en las que te presenta personajes. Y luego. いつかみんなが安心してふるさとに帰れるように、私たち自警団がブルールを守らなくちゃね。うん。メルキンはお父さんのように軍人にはならないの？うん、僕は軍人ではなく教師になりたいと思っているんだ。え、そうなの？小さな頃から動物や昆虫、草花が好きでさ。自然からはたくさんのことを教わったよ。父は軍人としてこの国を守った。でも僕は軍人としてではなく、僕なりのやり方でこの国を守りたいんだ。ウェルキンなりのやり方？うん。なんだろう、気になるな。Se lió. Ya está, ya se ha liado. ¿No noto? ¿Cómo noto? A tomar por culo. Se cargan a los civiles, o sea, se la pela. ¡Nante koto da! ¡Oyako fuusha ga! ¡Arishia taichou! ¡Teikoku gun no kishu des! ¡Teki butai ga machi no naka ni shinryu shite kita moyou des! ¡Taiki chui no jikei danin yo kinkyu shoushu shite! ¡Koko wa atashi tachi de kuitome mashou!
敵は風車塔広場にいるようだ。僕も手伝うよ。ミュルキン、ありがとう。さあ、行きましょう。¡Hala! Vamos a echar a los cabrones estos del pueblo. Explica, explica. En este hay bastantes enemigos. Bueno, a ver. Con moderación, ¿no? Que es la segunda parte del tutorial, como quien dice. Solo que esta es un poco más en serio. Pero mientras que en la primera misión había 3 soldados, en esta hay muchos más. Y este, ¿ves? Esto es una putada, porque claro, tú estás moviéndote y como de repente te topes con un enemigo que está por ahí oculto, te empieza a pegar de tiros. Y te pueden joder una misión en 0, coma. ¿Qué pasa? Bueno, en el Advance Wars pasa un poco lo mismo con lo de la niebla de guerra. Tú te mueves y como te topes con un enemigo, la has cagado. Porque pierdes el turno. En este niebla de guerra no hay, ¿vale? Pero si tú no tienes visión de un enemigo, no sabes que el enemigo está ahí, evidentemente. Tú sabes cómo es el terreno, pero no sabes nada más. Vale, cada misión tiene su objetivo, ¿vale? El objetivo de esta misión es cargarse al capitán. Tú te cargas al capitán y acabas la misión. Otro objetivo es, a lo mejor, evacuar a una zona. Otro objetivo es acabar con los enemigos. Otro objetivo es llegar a tal punto o capturar tal zona. O sea, cada misión es distinta. Bueno, es que esto realmente ya se había entendido en el tutorial anterior, pero bueno. Y creo recordar... A excepción de los personajes clave, creo recordar que si se te muere un personaje en la misión, lo pierdes. Creo, ¿eh? No estoy muy seguro. Igual me estoy confundiendo un poco con el XCOM, pero... Joder, qué pesados, tío. Sí, esto está claro. Como podéis ver, aquí me están viendo 2. Y no creas que paran de dispararme, ¿eh? Los cabrones. Bueno, sí, esto ya lo había explicado yo. Menos las debilidades. Los símbolos que hay ahí a la derecha, que parecen las teclas del mando de PlayStation, significan las debilidades de una unidad con respecto a tu arma. Por ejemplo, persona contra persona, bien. Ahora, si te encuentras un tío con un blindaje o un tanque o algo de eso, no le vas a hacer una puta mierda. Necesitas otro tipo de armas. Entonces yo, por ejemplo, a este le podría matar porque tengo 5 disparos. Es débil contra mi arma y en 2 me lo cargo. Pero sin embargo, como está muy cerca, creo que me interesa más cargarme... Buah, es que a este no le doy ni de coña. A menos que me acercara un poquito. Buah, es que... No dejarán de dispararme, ¿no? Hostia, es que hay más ahí. Me cago en la... ¡Buah! Madre mía. Madre mía, bueno. ¿Será posible, eh? No, si a este me lo cargo seguro. Buah. He hecho un poco el gilipollas ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a acabar el turno porque a este me lo han dejado... Al final de cada turno creo que los soldados se curaban un poquito. Pero bueno, hace mucho tiempo que no juego, así que... Es posible que haya detalles que se me hayan olvidado. Aquí ya se empieza a poner la cosa... ¿Qué haces? Oh. Luego hay distintas armas, por ejemplo, este es el rifle. Puedo cambiar a... Bueno, este no tiene nada. Hay algunos personajes que tienen granadas. Joder, tú.
¡Yos! Sí, Josh, pero casi la cagas, cabrón. Túmbate, túmbate. Túmbate y quédate por aquí. Quiero recordar también que podías ascender a los personajes. Y, hostias, es verdad, creo que... Coño, es que me puedo estar confundiendo con el XCOM. Es que en el XCOM también es algo así. Me cago en la leche, qué cagada, tío, qué cagada. Bueno, no importa. ¿Ves? Los enemigos contraatacan después de tu turno, con lo que si no matas a uno, te pueden matar. Vale, ahora viene la chicha. Tengo mis personajes colocados, ahora mueven ellos. Si ellos mueven y se meten en mi línea de visión, mis personajes les van a atacar, con lo que es posible que elimine algún enemigo en el turno enemigo. Joder, menos mal que está un poco bizco. Y ahora ataca ella. No lo ha matado, pero me lo ha dejado. Lo ha dejado tiritandillo. Se ha pirado. Buah, nos ha jodido. Ha echado mistos. Y ahora este. Como para fallar. Lo ha dejado el cráneo. No me jodas, tío. A un píxel. En serio. ¿Y el otro soldado? ¿Y mi otro soldado qué? Se come los mocos. Este es un manco de... Bueno, es un soldadito de estos. Vale, voy a usar a este para matar al enemigo este. Y lo voy a posicionar... Este tiene... Lo voy a posicionar aquí, de cobertura. Y lo voy a usar. Voy a usar a esta tía. Vamos a ver. Me va a disparar, pero bueno. Aquí está. Este me lo cargo. Vamos limpiando. Vamos a posicionar a esta aquí, bajo cobertura. Terminamos acción. Realmente no planeo hacer las medallas de oro porque eso es imposible, pero... Cuando pasas sobre un enemigo que está muerto, le coges munición. ¡Hostias! Pues aquí la hemos liado. Por suerte he podido cepillarlo sin mayor problema. Yo voy a colocar mi personaje aquí. ¿Por qué aquí? Porque estoy haciendo un poco de trampa, ahora veréis por qué. Ese enemigo no creo que muera, pero estaría muy bien que ese enemigo que está ahí muriera. Joder, tiene un huevo de movimiento. Ese es el capitán. Se moviera. Si se moviera, es posible que el otro le pudiera disparar. No, no se mueve. Hijo puta, no se mueve. Si se mueve, sí, toma, cabrón. Eso es. Y aquí se acabaría la misión. Sin embargo. まさか! Solo es un tanque, pero claro, ¿qué vas a hacer? Si solo tienes infantería.
Te viene un tanque y estás jodido. ¡Qué cabrones! Me han movido los personajes. ¡Qué trampos! Bueno, el que ha hecho la trampa al principio era yo, pero bueno. Me la han contrarrestado. ¡Buah! Aún no me la han dejado. Como veis, al tanque no le hago una puta mierda. No le hago una puta mierda porque tengo unos rifles y eso tiene blindaje. Tiene un punto débil, ¿vale? Que es la cosa esa que brilla y echa chispas de la parte de atrás. Pero necesitaría mucha hostia para petarlo, así que lo que hay que hacer es salir por patas. ¡Welki! ¡Sensei! ¡Mazui na! ¡Ima no! ¡Kuyashii kedo! ¡Ittan koko wa koudai shimashou! ¡Welki! ¡Kono oodori kara higashi no lojin ni nukete! ¡Soko nara sensei mo otte koraranai hazu da kara! ¡Ato! Bueno, eso técnicamente yo creo que el tanque podría entrar igual. Porque las casas estas muy resistentes no son, pero bueno. Vale, entonces... Que podría intentar cepillármelo, pero como vais a ver... Que no lo hago una mierda. Con lo que... Me voy a poner a cubierto aquí con el propio tanque. Ya te va. Vamos a pirarnos porque está claro que... Con el equipamiento que tengo y... Y los poquitos soldados de los que dispongo no voy a hacer una mierda. Bueno. Pa, pa. ¡Dios! Que nos agachamos, que nos quiten la mínima vida posible. O sea, nos van a quitar vida porque me estoy metiendo en misión enemiga. Por eso hay que moverse rápido y terminar los turnos rápido, para que nos quiten la menor vida posible. Nos van a quitar vida seguro, entonces hay que ser rápidos. Cuanta menos vida nos quiten y antes terminemos los turnos, mejor. Y ahora se mueven ellos. Los soldados no sé si avanzarán. Si avanzan, se van a llevar tiros. El problema es el tanque. Porque el tanque hace mucho, mucho daño. Sí, sí. No te gastes, tío. No te gastes. Madre mía. No le he quitado ni 100 de vida, ¿sabes? ¡Buah! ¡Buah! Nos han matado a uno, tío. ¡Qué putada! Se ha retirado, sí, sí. Al cementerio se ha retirado. Hombre, como es un tutorial, como quien dice, son muy permisivos, ¿vale? Pero más adelante, que hay misiones en las que también hay un tanque, no son tan permisivos, te lo aseguro. Te meten unos zambombazos. ¡Dios! Que en medio segundo te joden la misión. Ahora me meto aquí y ya ganó. ¡Dios! ¡Nanto que frikitado! ¡Arisha! ¡Cuyashi quedó! ¡Sensha madre de detectanja! ¡Totemo machiwa mamori kirena! ¡Conatara!町の人を1人でも多く脱出させましょう。大通りの門で敵を食い止めてみる。少しでも脱出する時間を稼げるように。わかった。それじゃあ僕は家に戻って、イサラとマーサさんを連れてくる。気をつけてね、ベルキー。バッ、ランゴC supongo que influye el número de turnos, que no te maten a los soldados, que tú mates a todos los soldados menos al tanque. Te darán el rango A, pero... Eso es más bien para completionistas, ¿no? Que les apetezca hacer el 100% y tal. Es muy complicado. Tienes que dominar mucho el juego para hacer eso.
Vamos a ir guardando. Isara, Masa-san, 無事でいてくれよ。 ガキをはらんでやがる。めんどくせえ。まとめてぶっ殺してやる。やめてください。おい、見ろよ。こいつダルクスの布を巻いてやがる。なんだお前。ダルクス人だったのか。道理で油くせえ家だと思ったぜ。ババアに油くせえダルクス人に。 ここは豚小屋買ってんだよ。バヤ。この家で勝手な真似は許しません。今すぐ出て行ってください。銃を下ろせ。ガキが扱える代物じゃねえ。イサラ。なんだてめえは。 ダルクスのメス豚が。 Joder, sí que era débil ese tío. ¡Isara! Luego en la misión tienes que meterle 7 tiros. Pero, Masa-san ga. ¡Masa-san! Ikenai. Jintsu ga hajimatteru. Ugokasu no wa kiken desu. Toittemo, kokode nekaseteoku wake ni wa ikanai yo. Kanari no kazu no teikokuhei ga machi ni shinryu shite kiteiru. 風車と広場が制圧されるのは時間の問題だ。兄さん、庭の納屋に行きましょう。納屋に。父さんたちが残してくれたものが私たちを助けてくれるはずです。わあ、wow, este va a ser largo este episodio, ¿eh? Pero el tamaño de la viñeta. Mira qué pasada. ¡Guau! ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es 整備って、イサラが一人でやったのかい？基本部分はほとんど手を加えていません。エンジンに新型のタービンを搭載して、出力重量比の向上を図ってあります。今の時代の戦車と比較しても、水準以上の火力と機動力を発揮できるはずです。父さんの戦車が動くのか？兄さんは、機構訓練コースを選択していましたね。 ああ、高校の時、一応ね。マーサさんを連れてきてください。戦車に乗せて安全なところに避難しましょう。戦車は私が運転します。兄さんは指示をお願いします。 Por un momento parecía la canción de Superman. イサラ、発進の準備はいいか？エンジン始動。エーデルワイス号、発進準備整いました。アリシアたちが住民を逃がすために、まだ交戦中かもしれない。風車塔広場を抜けて、アリシアと合流してから町を脱出しよう。エーデルワイス号、発進！ Les interesaría un poco tapar la debilidad que tienen los tanques en la espalda, pero bueno. Es para darle un poco de estrategia, ¿no? Y que nunca le muestre la espalda al enemigo para que no te pete, pero... joder.
Y esta parte mola un huevo porque podemos usar el tanque. Y con el tanque ya las cosas... Vale. La revancha. No pueden petar la puerta. Si petan la puerta, se acabó. Joder. Es que es lo malo de los tutoriales en los juegos, que... Al fin. Bueno, vamos a usar al del bigotillo. Este se ve que sabe. Uf, ¿qué dice el niño? Y... agáchate. Vamos a intentar poco a poco petarnos a ese tío. Pero tiene mucha vida. O sea que... quédate ahí. Este... agáchate, ¿eh? Agacharse es importante. No creo que... es que no, es que... bueno, con quitarle un poquito de vida. El tanque me va a violar, o sea... pero mucho. Vale, y aquí... creo recordar... ahí arriba no había... un arma, voy a ver. No. Simplemente para tener ventaja posicional. Oh, es que es complicado, ¿eh? Buah, ahí le dan la cabeza. Y le he jodido vivo. No mucho, pero... y básicamente hay que aguantar. Me queda un movimiento, lo voy a reservar. Hay que aguantar a que vengan los otros con el tanque. O sea que hay que resistir la cometida que nos hagan. Sí, sí, dispara, dispara. Es que no le hacen nada, tío. Es acojonante. Mira que... ¡buah! Mira lo que le ha quitado la puerta, tú. Que posiblemente si pasara sobre la puerta seguramente la rompería, pero... aquí vemos que salen los soldados de entre los matojos. Buah, buah, ese se ha quedado. Creo que me interesaría moverme, porque no me interesa tener a los soldados tan cerca. Porque en caso de que el al tanque le dé por... por capullo. Al tanque le dé por dispararme, me va a hacer daño a los tres. Es una desventaja. ¡Qué hijo de puta! Ese tiene una ametralladora. Vale, aquí hay un problema, ¿vale? Y es que no me puedo confundir, porque hay dos tipos de granadas. Bueno, seguramente haya más tipos de granadas. ¡Buah! Vaya viaje le han dado ese. Como han muerto el capitán, han perdido un turno, un punto de movimiento. Los personajes clave, esto se me ha olvidado explicarlo, mira. Bueno, aquí.
aquí me están explicando exactamente. Es que hay varios tipos de granada, ¿vale? Una es una granada que cura en área. Y hay otras que hacen daño, entonces no hay que confundirse porque... Mira, este por ejemplo no tiene medallita. Esta tiene medallita. Eso significa que si me la matan... Bueno, en este caso me la debilitarían porque este personaje es clave y no puede morir. Me quitarían un punto de movimiento. Y no hace falta explicar que eso es una putada. Como está agachado, pues necesita un huevo de tiros para cargarse a este cabrón. Con lo que... Buah, este tío me está jodiendo vivo. Lo que voy a intentar es... Hostia, hostia, que me lo mata. Ese cabrón es duro. Voy a intentar lanzarle una granada desde aquí. A ver si llego, que esa es otra. Vamos a joderle el negocio. ¡Hala, cabrón! A tu casa. Y nos quedamos aquí. Ya tenemos ventaja posicional. Y ahora este tío se va a encargar del hijo puta que está aquí, que nos está tocando los cojones. Vale. Y ahora ya solo hay que aguantar al tanque. Ah, no, mira, hay uno escondido ahí que le he visto. ¡Qué hijo de puta! Le he visto ahí en la esquinita, cabrón, cabrón. Otro capitán de esos. Bueno, ya se asomará. Ya se asomará. Ikenai, monga koware hajimeteru. Dale, está pegando unos viajes a la puerta, pero no pasa nada. Está scriptado, es decir, la puerta va a recibir daño, sí o sí, tiene que recibir daño. ¡Qué hijo de puta! Me ha matado el del bigotito, tío. Tienen que pasar unos turnos antes de que venga el tanque. ¡Hostia, hostia, tú! Pero... ¿Estas ametralladoras de qué están hechas? Joder. Ah. Abajo. Voy a bajar de aquí, ¿eh? Me está destrozando de la ametralladora. Necesito curación. Bueno, mira, ha llegado el tanque. Han llegado los refuerzos. Y les llega por la espalda. Vamos a ver si puedo petar esa mierda. Efectivamente. Aquí te enseñan que el tanque puede atravesar estructuras. No todas, pero... Eso también es cojonudo, que puedes usar el tanque como cobertura. La debilidad del tanque es la parte de atrás, que tiene muy pocos puntos de acción, y que girar... O sea, ya el hecho de girar el tanque ya te consume puntos de acción. Y eso es una putada... Pero claro, alguna debilidad le tienen que poner al tanque, porque si no... Es que son monstruos. Arisia, matasete sumanakatta. Welkin, sono sensha wa? Setsumei wa ato da. Ima wa teki o kuitome yo. A partir de ahora tenemos tanques, sí. Teki sensha o kakunin shimashita. Tai sensha sento yoi. Tekkoudan, souten kanryou. Y está cojonudo. Yoshi. Le da una vidilla al juego que flipa. Vamos. Vamos a cargarnos primero. Joder. Proyectil antiblindaje, carga de mortero explosivo y ametralladora montada. Los proyectiles antiblindaje son eficaces contra los enemigos cubiertos con blindaje. Las cargas de mortero crean una explosión. Y luego está la ametralladora. Para este caso creo que voy a usar la ametralladora. El mortero es absurdo. Joder, tío. ¿En serio? Voy a acercarme más porque no veo un carajo.
ahora. Vale, vale. Mortero. Y esto es la ametralladora pesada. Vamos a cargarnos a este y así pierde un movimiento. Buah. Eso es. Nos interesa que pierda el movimiento. Ya no puedo atacar más, pero voy a ir por aquí. Y así oculto un poco la... el culo del tanque. Que es donde me pueden hacer daño de verdad. Vale, esta la voy a bajar. La voy a bajar porque es que esto no compensa nada. Aquí me están dando... Agáchate, agáchate. Vamos a ver, este cabrón me está jodiendo vivo. Madre, 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 madre. Uf. Pero qué sinvergüenza. Necesito curación. Vamos a poner a este tío que nos cure. Joder. ¿Cómo iba esto? Ahora no me acuerdo. Voy a poner aquí. Algo la ha curado. Ahora esperemos que el de la ametralladora no me mate. El tanque se va a centrar en el tanque, supongo. O va a seguir con la puerta. Si es listo, se centrará en la puerta. Efectivamente. No, pero en el siguiente turno ya las cosas van a cambiar. Este es el cabrón que me preocupa. Hace mucho daño esa ametralladora, tío. No, lo que mola del juego es que más adelante... Es de progreso lento. Más adelante nos dejan... Tenemos una armería propia y podemos... ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, tío! Tenía que haberla quitado de ahí. Bueno. La voy a hacer rápido y ya está. Por culo. Qué hijo de puta. Vale. Sí, sí, sí. Vale, vamos. Me los cojones ahora, esta gente. Vamos a ver tú qué gracia. ¿Qué va a hacer ahora? Voy a poner aquí. Y el que venga va a pasar por caja. Va a pagar todo el DLC. Este se agacha aquí. Este está aquí bien para los que vengan por ahí arriba. Agáchate primero. Más adelante con el arsenal y tal, que puedes mejorar armas y comprar armas y demás, el juego coge mucha chicha. Creo que puedes mejorar al tanque también, eso ya no estoy tan seguro. Cuando se mueven, este va a recibir. Uff, bueno, solo me ha dado un proyectil. La contraataca. Bien. Si huye, muere. Vale, se queda ahí. Uff. Uff. Hay que pararlos a tiempo a estos cabrones. Si tienen la ametralladora esa y hacen un daño que flipas, tú. Yo quiero una ametralladora de esas. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Qué reventada! Es que... Es acojonante, tío. Uf.
Uf. Vale, tengo que sacar a la tía esa de allí, pero ya. Pero ya. Es que, tío. Es que no le hago nada, tío. No lo sé, o sea. Él me revienta, es que me revienta. Es acojonante. Voy a ver si me puedo retirar. Buah, me la van a petar otra vez. Es que me la van a petar otra vez. Madre mía, tú. Vaya viajes. Si... Madre mía, tú. Uf, termina, termina, termina el turno. Qué mala pinta. A curarla. Arigato. Vamos a dar la cobertura aquí. Qué desastre, qué desastre. Según va, como veis, según va progresando el juego, se va volviendo la cosa más jodida. Es que tiene sentido. El comienzo del juego te enseñan un poco el concepto del juego, pero... Qué tramposo, tío. Se mueve agachado para que no le quites nada. Buah. Qué hija de puta. Ese tío es un sinvergüenza, tío. Es un sinvergüenza. Uf, uf. ¿Cómo me balas, cabrón? Vale, me voy a meter una granada por el culo a este cabrón. Con suerte más adelante no me comeré tantos tutoriales y podré jugar a gusto. Que joder. Bueno, vamos a ponernos esto. Es importante. Joder, tío. De verdad. Sí, coño, venga. Madre. No callan, no callan. Madre mía, es que mira lo que hay ahí. Pero no, es que me interesa quitarle movimiento. Es muy importante quitar movimientos al enemigo. Porque así puede movilizar menos unidades. Y voy a prepararme el mortero porque aquí les voy a dar a estos fiesta de la buena. Ahora... Vale, voy a hacer una cosa primero. Voy a curar con este. Porque estoy viendo que voy a coger una latilla y en lo que cojo la granada y todo me fusila. ¡Arigato! Hijo de puta. Tengo unas ganas ese cabrón. ¿Cómo es granada, hijo de puta? ¿Y se levanta? Si será hijo de puta. Come balas, cabrón. Vale. Vale, 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 vale. Vamos bien, vamos bien. Va la cosa bien. Vamos a reservar esos puntos de movimiento que el tanque consume dos. Y nunca vienen mal.
Ahora el tanque atacará la puerta otra vez. Yo puedo hacer lo siguiente. Sí, se carga la puerta. Voy a hacer lo siguiente. O bien atropello a esos tres. ¡Uf! Joder, qué puntería tiene la tía esta. A dos de vida se ha quedado. Va, este muere. Este muere. Ahora el contraataque me lo cargo. Vale. Payaso. Creo que voy a atropellarles. ¡Madre mía! Igual no hace falta. ¡Qué destrozo! A este le voy a atropellar. Voy a intentar atropellarle y le disparo al tanque para impedir que se enzarce con la puerta. Porque si gasto los proyectiles con el tipo este de aquí delante... ¡Joder, tío! ¡Joder! Bueno, se me había olvidado mis habilidades de manejo de tanques. Son una puta maravilla. ¡Ah, toma por culo! Debería de echarme un poco para atrás. ¿He fallado? No, no puede ser que haya fallado eso, ¿verdad? ¿He fallado eso, tío? Joder, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me estás contando. Tengo que detener al tanque como sea. Si para ello tengo que usar estas granadas así, que así sea. Al tanque no le he hecho nada, pero le he quitado daño a las orugas. Las orugas son las ruedas del tanque, ¿no? Eso interesa, porque si le quitas las orugas al tanque, se puede mover prácticamente cero. Ponte para aquí para hacer un poco de cobertura. Y es ahí, está bien. Y si no me peta la puerta, es lo más probable que pase. ¿Cómo he podido fallar eso, tío? Es que no me lo explico. Ah, mira. Bien. Se han zarzado conmigo. Eso está bien. Madre mía, qué tonto. Qué tal ahí. Está movilizando más, pero... hasta que llegue aquí, me da tiempo a petarle el tanque. Me están perdonando mucho, de todas maneras, ¿eh? Porque ahí el tanque, si en vez de enzarzarse conmigo, si hubiera puesto a atacar la puerta... Vamos a ir avanzando. Voy a poner a quemar ropa, tío, a ver si así no fallo. Joder, es que no me jodas. Allá te va, regalito. Voy a intentar atacarle desde aquí, pero... es que es absurdo. Es que lo que le voy a quitar va a ser... un punto de vida por disparo, tío. Nah, no interesa. Prefiero reservar puntos de movimiento y ya está. Y si sigue sin atacar a la puerta, esto está hecho. Perfecto. Sonshou Keibi. Estamos gastando muchos turnos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Yoshikudo! Uf, joder, es que aún así no creas que le peto, ¿eh? Son duros los tanques. ¡Atashi no deban, eh! Son muy duros.
A ver si metiéndole debajo la... lo mismo. Voy a probar a atacarle a las orugas. A ver si disparando a las orugas hago más daño que al chasis. Bueno, seguramente. Bueno, no. De hecho, no le quito una mierda. Joder, que no coño. Dale. Yo creo que en el siguiente turno ya termina todo. Y empieza ya un poco más la chicha interesante. Esta parte no deja de ser un poco el tutorial del tanque. Es un poco... coñazo. Más adelante ya te deja movilizar tus tropas. Vas con los tanques, vas tal cual. Tienes que capturar zonas, porque si no creo que no dejan de respawnarse enemigos o algo así. No sé. Un día me gustaría hacer también un directo del Advance Wars. A tomar por culo. Lo que pasa es que eso tendría que jugarlo en emulador y tal, y yo no sé qué tal tiraría eso. ¡Yosh! ¡Tekisensha o gekiha shita do! ¡Yatta! ¡Sugoi overuki! Tekibutai ga ittan hiite iku na. Kore de skoshi jikan ga kasege sou da. Nii-san. Ama no me jodas. Masa-san no aka-chan ga umaremashita. En serio, dentro del tanque da luz, joder. ¿Eh? ¿Sensha no naka de umarechatta no kai? Hai. Saibai, Masa-san mo aka-chan mo buji desu. Ama no me jodas. Sou ka. Yokatta. Yoshi. 敵を警戒しつつ郊外に脱出しよう. O sea, mientras pilotaba el tanque, también estaba asistiendo a la otra. Bueno, es que... bueno. Vamos a guardar. Me ha costado esa misión, ¿eh? Joder, me ha costado la vida.帝国軍の奇襲を受けたブルールは襲撃からわずか2時間足らずで制圧された。帝国にとっては1局面でしかなかったこの戦いこそが後にガリアの英雄と称えられるウェルキンの初めての戦いとなった。 戦争が始まって、こうなる覚悟はしていたつもりだった。でもね、自分の生まれ育った町が壊されて、たくさんの人たちが一瞬で死んでしまった。こんな事が起きるなんて、今でも信じられない。気ままに生きているように見える鳥や虫たちも、自分の縄張りを持っているんだ。 そしてその縄張りを守るために命がけで戦う習性がある。人間も生き物である以上、その宿命からは逃れられないのかもしれない。でも生き物たちは争い合ってるように見えて種族を超えて共存していることもあるんだ。共存？ うん、僕はその共存の仕組みを知りたいんだ。それを知るために 自然科学を学んでいる。その仕組みが分かれば、人間の暮らしに生かせるような気がするんだ。そしていつか教師になれた時、子供たちにそれを教えていくことができなくても、共に手を取り合って生きていけると思う。メルキン。兄さん。
マーサさんが眠りについたので赤ちゃんを預かってきました。わあ、かわいい。アリシアが言っていたように戦争の中でも生まれてくる命があるんだね。ほら、お前のふるさとだよ。きっとここに帰ってこようね。ああ、いつの日か、きっと。三章、バーゼルシ。Y vamos progresando. Es que la historia de este juego tiene mucha. 1935年3月。Mucha historia. 帝国はガリア公国東部国境を越え、侵攻を開始。Pero claro, como la jugabilidad vicia, pues quieres jugar. 帝国軍ガリア侵攻部隊総司令官のマクシミリアンは。独自の軍事思想から戦車主体の機甲師団を編成し、ギルランダイオ要塞をはじめとするガリア東部の重要拠点を次々と制圧していった。侵攻の対象とされたブルールもわずか2時間で陥落。ウェルキンをはじめとするブルールの住民たちはガリア公国の首都ランドグリーズへと避難した。Vamos, que el imperio ha conquistado prácticamente todo el continente. Garia 公国の首都ランドグリーズ。古くから城塞都市として栄えた町である。ユニコーンにも例えられるランドグリーズ城には、ガリア公国元首コーデリア姫が住まう。中立を国是とするガリア公国では、国民開閉制度と呼ばれる制度が定められていた。この制度では各教育機関での軍事訓練を単位科目として義務付けており、有事の際には一般市民が義勇軍として招集されるのだ。帝国との争いが激化した今、ウェルキンとアリシアもその例に漏れず義勇軍に配属される運びとなった。La verdad es que el juego luce muy bien para haber salido, salió hace bastantes años para PlayStation 3. Luce muy bien. 今日からここが僕の部屋か。お、これが軍服だな。出頭する前に着替えておかないとな。よし。準備をするか。照明弾に双眼鏡、それにコンパスと地図。作戦行動に必要なものは一通り揃ってるな。ウェルキン、入ってもいい？ああ、どうぞ。ウェルキンも着替え終わったんだ。うん、よく似合ってる。かっこいいよ。で、私はどうかな。新しい軍服。そうだな。うん、よく似合ってる。すごく着慣れている感じがするな。本当に？無理して言ってない？無理なんかしてないさ。凛々しくてすごくいいと思う。よかった。似合っているかどうか不安だったんだ。特に腰のあたりの装甲とか、甲虫類の外骨格みたいでかっこいいよ。甲虫類って虫？ねえ、ウェルキン。虫みたいって言われて喜ぶ女の子っていると思う？え？甲虫類だよ。カブトムシだよ。虫の王者だよ。嬉しくないかな。わかったわ。
ウェルキンらしい褒め言葉として素直に受け取っておきますか。そういえばそのスカーフずっとかぶっているね。これパン屋で働いていた時のスカーフなんだ。へえ、そうだったんだ。今は軍隊にいるけど、パン屋で頑張った気持ちを忘れたくなくて、また働ける時までつけていようって決めたんだ。そっか、アリシアがまたパン屋で働き始めたら買いに行くよ。あら、約束よ。焼きたてのパンをたくさん食べさせてあげるね。ああ、約束するよ。よし、準備も終わったし、中隊長のところへ出頭しようか。Queda mucho todavía para volver a pegarnos de tiros. Aquí es cuando te presentan a la capitana, al escuadrón que vas a llevar y demás. Tienes que ir reclutando a Peña también. 本日付で義勇軍に配属になりました。ウェルキン・ギュンターです。同じく本日付で義勇軍に配属になりました。アリシア・メルキオットです。私はエレノア・バーロットだ。義勇軍中隊の隊長にあたる。ウェルキン・ギュンターを少尉とし、第7小隊の隊長をしてもらう。はっ。アリシア・メルキオットは軍曹とし、少尉好きの下士官として彼の補佐を任せる。はっ。まさかとは思っていたが、やっぱりウェルキンじゃないか。ファルディオ、君も義勇軍に配属されたのか。ああ、本格的に帝国との戦争が始まったからな。士官候補者は次々と配属されている。二人は知り合い？はい、こいつとは同じ大学の同級生なんですよ。こいつは自然科学、俺は考古学専攻です。しかし驚いた。ちょっと前まで学友だったのに、今日からは戦友になるってわけだ。そうだね、よろしく頼むよ。お、あなたたちにはこの後作戦会議に参加してもらう。会議の開始までにはまだ時間があるな。ランドグリーズ市内や軍施設の中には今後あなたたちが世話になる場所も多いはずだ。見回ってくるといいだろう。作戦会議の時間になったら各自作戦本部へと帰還するように。以上、解散。La verdad es que es como ver una serie. Vale, aquí está la chicha. Vale, con los puntos que vamos consiguiendo en las misiones y la experiencia y tal, podemos hacer aquí cosas. Lo que pasa es que como todavía no nos lo han explicado, no lo van a explicar ahora. Es un poco... Bueno, igual no nos lo explican. Vale, este tío creo que era francotirador, puede ser. No me acuerdo de los iconos. Este es explorador, esta es la tropa de choque. Esta mete bastante caña. Este es el del tanque, este siempre va a llevar el tanque. Comandante tanque se llama, o sea que... Este es el lancero. ¿Lancero qué cojones significaba el lancero, tío? Este creo que era... Tenía como un bazooka o tal, no me acuerdo. Bueno, y como podéis ver, tienen estadísticas, ¿vale? Y aquí van consiguiendo títulos. Los títulos, las aptitudes... Son como habilidades. Mira, este por ejemplo... Cuando lo maten, revive. Solo una vez en combate. Cosas así. Está bastante chulo, pero para conseguir las aptitudes estas no sé lo que había que hacer. Esto tampoco recuerdo qué es lo que era. Ahora esto. Esto es lo que me interesa a mí. Vale. Aquí podías ir metiéndole a los personajes equipaciones y demás mejoradas. Y creo recordar que también se les podía subir de nivel. Para que mejorasen su puntería y demás. Pero... Supongo que como todavía no nos lo han explicado, no lo podemos hacer. Vale,
Aquí es para elegir los soldados que quieres usar en las misiones. Vale, esto sí que nos lo explica. 関心だわ。ここは作戦司令室。あなたが率いる第7小隊の編成を行う場所よ。国民海兵制度に基づき志願動員で集められた義勇軍の兵士を小隊に編入することができるの。そういえば第7小隊は人数が不足していたわね。ちょうどいいわ。編成について教え。これが兵士のリストよ。本人の適性をもとに それでは5つの兵科について説明するわね。まずは偵察兵。その名の通り、偵察を任務とした兵科よ。特徴は移動力。敵の情報を集めて戻ってくるだけの脚力を有しているわ。Siempre conviene tener alguno de estos. Tiene mucha movilidad y tal. Pero no meten mucha caña. あと、探知能力にも長けていて、草むらに潜伏した敵を 遠くからも発見できるの。弱点は攻撃力が低いことね。だから前線へは索敵に向かわせるだけと割り切った方がいいわ。次は突撃兵。最前線に突撃し敵を一掃する兵かよ。特徴は高い攻撃力と防御力。これといった特殊能力はないけれど、目立った弱点も存在しない。 Estos son los que hay que compenetrar con los exploradores. もっとも安定して運用できる兵科だと思うわ。次は対戦車兵ね。戦車に対抗できる重要な兵科よ。 Ah, exactamente. Estos son los artificieros, por así decirlo. Tienen una armadura contra, no sé si contra artillería o contra explosivos. 特徴は言わずもがな。特殊な条件を除けば 対戦車兵だけが戦車にダメージを与えられる。爆発系の攻撃に耐性があるのも特徴ね。戦車榴弾にも強いわけだから、まさに対戦車ね。弱点は足が遅いことと逆に銃弾に弱いこと。さらに弾数制限があることが挙げられるかしらね。次は支援兵。 兵隊や戦闘支援を司る兵かよ。特徴は弾薬の補給や治療ができること。戦車の修理もできるわね。土のうの設置や地雷の除去、櫓の修理などの戦闘支援も行える。まさに支援のエキスパートよ。弱点は攻撃力が低い点。あくまで後方支援要員と見た方がいいわ。 手術ミニストランガラナダシ。最後は狙撃兵ね。遠く離れた場所から目標を狙い撃つ兵かよ。特徴は高い射撃能力と長い射程。かなり距離が離れた敵にも命中させられるの。狙撃兵のライフルにはスコープがついていて、より精密な射撃が可能となるのよ。弱点は移動力と防御力が低いこと。 孤立して敵と向き合ったらまず助からないわね。以上が、では早速あなたの小隊を編成してみて。Bueno, vamos allá. Vale, vamos a ver. Exploradores. De momento solo tengo tres. Hay que meter aquí a gente, ¿eh? Hay que meter a gente. Tienen relaciones también con los personajes y tal. Y tienen debilidades, no solo tienen cosas buenas. Por ejemplo, esta tía odia a las tropas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando se encuentra con una tropa de estas con ametralladoras, pues le baja el ataque. Me interesaría tener uno de estos. Pues que este tío tiene lumbago. Es que este no lo voy a meter. Este, sin embargo, mata lanceros. Este puede ser... A cambio, tiene alergia al desierto. Lo que me baja los puntos de movimiento.
Y le gustan las mujeres. Hostia, esto es la polla. Si le pongo cerca de... pues igual al Salinas, este... este... voy a meter al Salinas. Salinas Milton da. Nos ha jodido. Pa' dentro. Vale, y vamos a... compensarle con alguna exploradora. Salinas, ¿a quién le gusta? Eddie, Frisia y Audrey. ¡Hostia, Homer! Hostia, hay que meterle. Bueno, a ver. Vamos a meter... joder. Quita, quita. Quita, quita. Vamos a meter a Cherry, yo creo. Mira, este se complementa bien. Vamos a meter a Cherry. Atashi, Cherry Steine, yoroshiku. Sí, sí. Hala. Vale, tenemos dos exploradores, dos de choque. Vamos a meter un francotirador, los francotiradores me flipan. Hostia, alergia al polen, tío. Esto me interesa, pero claro, es que tiene muchas, muchos defectos. Buah, este me interesa mucho más. Este me interesa mucho más. Y uno de apoyo habría que meter. Uno de apoyo... hostia. Es que odio a los hombres, esto no me interesa. Bueno, aunque este no va a atacar, así que realmente da igual. Este, da igual. Taris Wyatt des. Está para dar apoyo, o sea que... aunque me reduzca el... voy, debería de meter a este. Es que no me interesa meter a alguien de apoyo. Bueno, a ver. No sé si meter un lancero más. Es que los lanceros no suelo yo... voy a meter uno de... Atashi wa Yoko Martens. Kore kara sewa ni naru yo. Bien. Siempre está bien tener de reserva. Voy a meter alguno más. Adora el metal. What? Quita, quita. Soledad, pánico... pánico no interesa en absoluto. Quita, quita, eso no interesa. Pesimista, dolor metal... uf, lumbago, es que tío... estás flipando, este no se puede agachar. Quita, quita. Dolor metal, claustrofobia. Joder. Pulcro, matas... Este. ¡Ore wa Ares Raymond! Este interesa. Claustrofobia, buen amigo de las tropas. Creo que en el campo esta también interesa. ¿Wataxi? Sí, sí. Velenofobia. Wabi. Voy a meter un segundo francotirador. Marina Urufus. De reserva y un segundo explorador de reserva. Metería a Homer. Pues es que tiene muchos defectos. Vamos a meter a Claudia. ¡Claudia! Yo creo que así ya vamos bien. ¿Cuántos tenemos? Voy a meter un explorador más y uno más de... vamos a meter... joder, tío, es que... venga, vamos a meter a Monly este. Montori Leonard. Y...
Atai no namae wa? Yo creo que así ya vamos de puta madre. A ver, necesitamos 20. Vale. Pues nada, pues vamos a meter un lancero más. Por ejemplo... este. No. Vamos a meter... venga, vamos a meter a Homer, ¿va? Vamos a meter... Eddie. Vamos a meter otro lancero más que nunca va... Nils Delden. Este también. Es que esto se va a distraer de puta madre. Es que eso no me interesa. Vamos a meter a este. Sí. No sé si mete un lancero más. Va, venga, uno de estos. ¿Tú? Hala. Arreglado. ¿Do? ¿Shotai o heis? ¿Jikan ga tateba, arata na heishi mo? ¿So, so? ¿Arata ni douin? ¿Kore made anata to tomo ni ta? Dakara, taiin o irekae. Anata wa jibun no me o shinjite. Watashi kara no setsu. Bueno. Suyeba, Faludio wa da. Aitsu mo imagoro, butai hensei toka yatteru no kana. Siguiente. Creo lo siguiente, creo que era el armamento, ¿no? No, esto es para subir de nivel las tropas, esto. Esto es el equipo. A ver el equipo. ¡Irasshai! ¿No? ¡Yappari! ¡Kita! Bueno, sí. ¡Ano sangeki no naka de mamotta chisana inochi! ¡Junta shoi! ¡Anta wa! Bueno, venga, coño. ¿Dónde está, no, Leon? ¡Oh, Kraise! ¡Miro ya! ¡Sumimasen!申し遅れました。僕はクライスチェルニー。なあ、おいらはディオンシュミットス。ディオンでいいっすよ。ところで、キュンター少尉。ここでは兵器、ライフルや、マシンガンだ。ただ、それ、ライフルなどの銃器類は開発、まあ、クラウドが壊れた。ですので、隊員の人数分用意しなくても、数はいくらでも供給できますよ。 Creo que era bastante caro. Pues es que el tanque al principio... ah, vale, no, creo que todavía no puedo, necesito conseguir piezas. Fusil francotirador... precisión extra... voy a meterle el francotirador precisión extra por 500... las granadas no las puedo mejorar. Uniformes, mejora de uniforme. Sí, porque les van a dar bastantes tiros. Mejora blindaje, sí, sí. Hay que proteger al francotirador. Precisión extra. Fusiles. El explorador es que tampoco le voy a meter en... ametralladoras me interesaría.
a mejorar la ametralladora. Voy a hacer más daño. Venga, el fusil también. ¿Qué coño? Todo el daño que pueda hacer está bien. ¡Dicta! Bueno, de hecho creo que puedo comprar todo al principio. Bueno, el primer nivel, vaya. Tengo el dinero justo para eso. Pues sale, arreglado. Este es que no puedo. ¿Dónde se conseguían las piezas, tío? Ah, no, mira. Reforzar cañón, mejorar blindaje, oruga. Más precisión. Alcance, blindaje, creo que... Esto. Repuesto de oruga. Sí. Joder, no me jodas. Esto me da más movimiento, esto me interesaría. Es muy caro. Es todo muy caro. No puedo. Qué hijos de puta. Pues nada. Pues... Habrá que ganar más misiones para sacar pasta. ¿Cómo es? ¿Oyakuni? Dakara, hiyo oite. Joder, qué grasas. Es que no callan, tío. En cualquier sitio que te metas, no callan. A ver el modo de entrenamiento. Aquí es donde lo que se gasta es la experiencia. Yoku kitana, ujimushi domo. Ma, kitaeru to. Koko de wa kisamara ga jissen. Ore wa. Sí, sí. Tadashi, guntai ni oite. Yue ni level wa. Sí, sí, joder, que sí, sí. Sí. No tiene mucho misterio. Pero en realidad, no es tan fácil. Al fin. Vale. Vamos. ¿Qué me interesa subir? Este me interesa subirle en nivel 1. Este me interesa subirle al nivel 1. El francotirador me interesa subirle al nivel 1. Yo creo que puedo subir al nivel 1 todas. Pues ala. ¡Yareba digi! ¡Yogiata! ¡Doyara! Una nueva aptitud. Maestro del nido. ¿What? Disparar desde una posición en la parte superior de una escalera. Uf, de puta madre. Y a los lanceros también. Revienta tanques. Perfecto. Podría subir al ingeniero. Pero me interesa más ahorrar para la tropa de choque, que es la que más voy a usar. O sea que... Vale, pues vamos viendo cosillas. Las aptitudes se consiguen entrenando. Perfecto. Qué grasas es, tío. Vale. Pues ya está. Ya hemos cubierto lo básico. Esto es para ver... información del escuadrón y demás. Así que... vamos al lío. Vamos a guardar partida. Y vamos a la siguiente misión. Que todavía, bueno, todavía no me la van a dar. Joder, qué pesados. El cuartel general es a donde acabo de ir hace nada. O sea, es que es absurdo. Voy a seleccionar pestaña y aquí elijo el cuartel general o el episodio. Y esto es para seleccionar los capítulos. No tiene mucho más. Vamos a guardar, he guardado. Vamos a guardar otra vez por si acaso. Vale, siguiente capítulo. Ya queda poco para la siguiente misión, pero hay que chuparse unos vídeos antes. Nisa.
ここにいましたか。探しましたよ。やあ、イサラ。イサラも義勇軍に配属されたんだね。戦車操縦士兼車両整備士として登録されました。Hostia, qué bueno, han traducido hasta los carteles. 兄さんが指揮をする戦車、エーデルワイス号の運転と整備をします。Qué grande. 私たち、みんな同じ招待になったんだね。よろしくお願いします。ところで、イサラは何をやっていたんだい？戦車の整備スペースがこの奥にあるので、ラグナイト燃料を運んでいたところです。このラグナイトは戦車の動力や榴弾砲の砲弾などに使うためのものです。僕たちに身近なのは街灯や室内ランプの動力。ラグナイトは私たちの生活に関わるいろんなものに使われているからね。それだけにラグナイト資源が争いの種になっているのも事実ですね。Hombre, es que es evidente. Si lo usas para todo, pues evidentemente. ああ。帝国がガリアを侵略に来たのも、この国の豊富なラグナイト資源が目的らしい。あ、そういえば。兄さんに渡したいものがあって持ってきました。これは。父さんが使っていた信号銃です。父さんの信号銃。整備はしておきました。旧型ですが問題なく使用できるはずです。僕も父さんと同じ戦車兵になったんだな。イサラ、ありがとう。私はいつ出撃の声がかかってもいいようにエーデルワイス号の点検をしておきます。じゃあ、私たちは行くね。後で会いましょう。Supongo que la lanza sí llama refuerzos, o vete a saber. Igual ni siquiera la puedes usar, es simplemente para la historia. Me acuerdo. Ya queda poco. Aquí nos presentan al escuadrón, creo. Sassoku daga. Shokun da ni konkai no sakusen no. Senkoku.首都近郊の重要拠点であるバーゼル峡が帝国軍の部隊に占拠されたとの報告が入った。バーゼル峡？首都近郊にあるバーゼル市内の運河に架かる巨大な羽橋だ。バーゼル峡はダンドグリーズへの街道が通る重要な地点。この橋の奪還が我が中隊の任務である。ここまで驚異的な速さで進攻してきた帝国軍だけに、我が第三中隊は敵防衛部隊の増援が到着する。義勇軍ごときでも作戦会議をするのか。バーロットよ、いつまで部屋に閉じこもっているつもりだ。申し訳ありません、すぐに出発します。まあ所詮は寄せ集めの民兵どもだ。大して戦果は期待できぬがな。橋を防衛していた正規軍があっさり敗れたことも私には戦果として期待外れでしたわ。の、いずれにせよバーゼル峡は重要な戦略地点、速やかに奪還いたします。せいぜい頑張ることだな。今の人は？ダモン将軍だ。中部方面軍の総司令官さ。中部方面軍。僕たち義勇軍もそこに編成されていたね。ダモン将軍は貴族出身で階級意識の強い人らしく。
そうだったのか。戦争が始まって、みんなが一丸となって戦わなければならない時期に、正規軍とか義勇軍だとか、そんなこと言ってる場合じゃないのにな。さて、これより作戦を伝える。バーゼル橋奪還の足がかりを得るために、まず橋西岸の市街地を制圧する。ギュンター少尉、西岸河川敷の敵拠点制圧を第七小隊に任せる。はっ。残る小隊は警戒を厳にし、バーゼル橋奪還作戦まで準備を怠るな。諸君らの活躍に期待しています。以上。Escaramuzas. Los batallos de la peste en escaramuzas pueden jugarse todas las veces que quieras. Son perfectas para... Bueno, son para grindear experiencia. Pues... Efectivamente, las soldados que tú reclutas, que no son importantes en la historia, la palman. Lo cual es una putada, porque... Si tú has subido un héroe, o sea, un personaje a un nivel alto y te lo petan, pues... Pues no hace mucha gracia. Pasa un poco lo mismo como en los juegos de XCOM, ¿no? A ver, escaramuzas. Bueno, está entrando unas ganas de jugar de XCOM también. Vamos a dejar en normal. En normal, porque... Yo creo que estoy preparado. Tengo un equipo interesante. Vamos a ver. Tengo tanque además, o sea que... Pff. Hostias, no tenemos detalles de la zona. Avance rápido y haga retroceder a las fuerzas enemigas. El objetivo es ocupar el campamento base. Hostias, o sea que nos podemos encontrar ahí... Colocar unidades. Vamos a ver. Este tiene que estar por huevos. Esta la voy a poner aquí. Voy a poner también... Vamos a meter a esta aquí. Y a Cherry aquí. Vale, y aquí vamos a meter... A esta. A este. Vamos a meter a Nina. Y vamos a meter... A este y a un francotirador. Al Oscar este. De puta madre. Desplegar. Esto está más hecho... ガリア領に進撃してきた帝国軍を叩くぞ。第七小隊出撃する。 Bueno, vamos allá. En un principio no debería de haber ningún problema. Tenemos que capturar esto de aquí. Tienen lanceros, tienen varios exploradores, pero primero nos vamos a cepillar a estos, y para eso voy a movilizar el tanque. Voy a movilizar el tanque, voy a mover por aquí, ten cuidado con no petar. ¿Qué coño pasa? Joder. Uy, ese quita movimiento. Me interesaría petar también al lancero. El lancero es un hijo de puta. Porque... Es el que me puede joder bastante al tanque, así que me lo voy a intentar petar. Perfecto. De hecho, bastante pupita. Y ahora con este vamos a avanzar. Vamos a intentar quitarle la cobertura a este cabrón. Eso es. Y vamos a encararnos un poco. Perfecto. Nos vamos a movilizar. Los exploradores.
Vamos a situar a este, por ejemplo. Hostias, qué mala pinta. Vamos a intentar petar a este cabrón. Y así les quito un movimiento. De puta madre. Me la han dejado muy tocada, pero bueno. Mucho cuidado, vamos a cubrirla. ¡Hostia, hostia, hostia! Casi me la matan. Siguiente explorador. Esta tiene granada curativa. No tiene granada curativa. Este cabrón le vamos a quitar la cobertura. ¡Joder! Bueno, le he quitado la cobertura al fin y al cabo. Vale. ¿Quién tiene aquí granada de curación o algo? Ah, el francotirador. Vamos a posicionarle ya. Francotirador le vamos a posicionar. Vamos a ver si me puedo cargar a este. Ahí está. ¿En serio has fallado, cabrón? Déjale por aquí. Madre mía, mira que lo tenía fácil. Vamos a intentar petarla con esta. Me estoy metiendo en unos terrenos. Bien, 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 bien. Al agua, cabrón. Perfecto. Esto nos interesa porque no queremos que nos hagan mucho daño al tanque. Vale, y ahora, con estos ya son los que... Vamos a curar a esta. Que no quiero que me la maten todavía. No me interesa que parten soldados porque... Vamos a cubrirla. Vale. Salinas. Joder, es que meten caña estos cabrones. Vamos a ver. No, eso es todavía no. Vamos a matar a este. Para. Nada. Perfecto. Y cubres a la exploradora. Vale, ahora el lancero. Ah, vale, ya me quedo sin turnos. Joder. Es que no cunde, ¿eh? Ahora estos se van a movilizar. Probablemente alguno muera. Vamos a ver si tenemos suerte. Eso es. Es que esa es la clave de posicionar bien al tanque. Queda muy buena cobertura. Vale. Esto no va a morir, pero... Pero está tocado al menos. Esta puede que palme, ¿eh? No, no, es una tropa de choque. Uf, menos mal que ha fallado los disparos, tú. Este hace mucho daño a los exploradores. Necesito una granada ahí. O el tanque, voy a usar el tanque mejor. Un mortero. Y así me evito que me quiten daño a los exploradores. Con este vamos a ir avanzando y voy a hacer de cobertura un poco también a mis soldados. Con el mortero. Eso es. Qué delicateza. Y ahora voy avanzando. Y hago de cobertura. Eso es. Vale, vamos a ir movilizando al francotirador. Vale. Uy, este tiene movimiento. Este estaría bien matarlo, pero no lo voy a matar, ¿verdad? No, porque está agachado, entonces no anula el tiro a la cabeza. Tiene suerte. Aunque con Alicia igual sí que puedo.
De todas maneras no me interesa movilizar a Alicia. Me interesa movilizar, por ejemplo, a Yoka, esta, está yo. Que está muy alejada. Y así les voy acercando. Aquí agachado. Que haga cobertura. Vale, y ahora voy a mover. Lo voy a cargar a ese cabrón. Y así les quito un movimiento extra. Vamos a coger los recursos de estos tíos. Joder, qué cabrón con pintas. Para el próximo turno, o sea, para la próxima misión, voy a meter en el batallón a dos francotiradores y así me aseguro que me cargo a tíos que están agachados con dos tiros, porque si no... De todas maneras, esta creo que se lo puede... Perfecto. Ah, perdí un movimiento más. Ya está prácticamente hecho. Voy a mover al lancero por si acaso. Por si acaso apareciese de repente un tanque por sorpresa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo dejo por aquí. Por si acaso. Y ese punto de movimiento lo reservo. Fase del enemigo. Ha decidido no moverse porque está jodido. O sea que esto es absurdo ya. Voy ya a capturar el este y a tomar por... No creo que le pueda dar desde aquí. Ni de coña. ¿Dónde coño está? ¿Me estás contando? Es que ni siquiera le tengo a tiro. Me he posicionado de puta pena, tío. Vamos a colocar el tanque. No creo que desde aquí le pueda dar. Pero es que estaría de puta madre darle con el tanque. Pero no voy a llegar. ¿Verdad? O sí. ¡Hostia! ¡Hostia! Poca broma, ¿eh? Puede que sí que llegue. Buah. De puta madre. Ahora vamos a movilizar a los jugadores. No creo que llegue, ¿eh? Está muy lejos. Pero vamos a ver si hay suerte. Vamos a intentar tomar el atajo este. Hostia, hostia, yo creo que llego, ¿eh? De puta madre. Misión cumplida. No nos han matado a ninguno. Esto es experiencia para todos y dinerito. Claro, era la primera misión de escaramuza. O sea, y aún así saca un rango C. O sea. Buah, qué guay. No me deja hacer más. Supongo porque no estaría preparado para las demás. Sin embargo, creo que voy a subir de nivel a... Los francotiradores. Son muy malos. Qué pesado eres. Y voy a subir también a los... A las tropas de choque. Tropas de asalto nueva actitud. Fuego encubierto. ¡Buah! Cojonudo. La
Las armas de momento... Ah, bueno, el tanque. El tanque sí que puedo mejorarlo. Me interesan las orugas del tanque. Así me muevo un poco más. Perfecto. Vale, y ahora viene la putada, que es colocarlo. O sea, no consiste en que compras todas las mejoras y a tomar por culo. No, tienes que comprarlas y luego colocarlas. Y las que no quepan no las tienes. Tienes que hacer un poco de Tetris ahí. ¡Aniki! Bueno, que no puedes tener un tanque tampoco... inmortal. Siempre tienes que tener alguna debilidad. Vamos a guardar y vamos a hacer la siguiente misión. Esta va a ser jodida, ¿eh? Me huele. Vamos, que sí, que sí, bla, bla, bla. Que capture la esta enemiga. Lo que pasa es que en este va a haber tanques, con lo que poca broma. Poca broma. Y en este tengo dos unidades, ¿vale? Una que se va a desplazar, como veis ahí. Una que se va a encargar de aguantar al enemigo, mientras que la otra se va a dedicar a ir por la retaguardia y... El tanque... Buah, es que esta misión me acuerdo que era una putada. Vamos a meter... a Salinas aquí con un explorador. Voy a meter... No sé si meter otro lancero, porque creo que van a venir con un tanque. Voy a meter a esta. Y voy a meter... Un ingeniero. Vale, esta la tengo. Esto va a ser... ¿Solo me deja meter uno más? Hostias. Pues creo que voy a meter un explorador. No, un francotirador. Bueno, es que no tiene sentido meter un francotirador aquí. ¿No? O sí, para ir limpiando quizá. Más que... Un lancero. Meter un lancero quizá, bueno, para avanzar. Voy a meter un... Voy a meter a esta. Y aquí creo que voy a quitar al lancero. Voy a quitar al lancero y voy a poner al francotirador. Espero que no me lo peten con un tanque o algo de eso. Tadai Mayori. ふたてに分かれて、それぞれ攻撃と防御に当たるぞ。第七小隊、出撃する。よし、第七小隊の初陣だ。河川敷側と町側。こちらの河川敷側部隊は。あたいは突撃兵。攻めるのなら任しときな。 そちらの町側部隊は味方の本拠点を守ってくれ。敵の戦車が来るかもしれない。こっちとら対戦車兵よ。いちいち戦車にビビってられっか。その息なら大丈夫そうだね。いいか。これから説明することをよく聞くように。Sobre la ocupación de campamentos. Los campamentos son varias ventajas. Uf,
También hay que tener cuidado con los verdes, tío. Me acuerdo que en los hierbajos había gente oculta. Algún Pokémon incluso puede. Vamos a movilizar primero el tanque. ¡Hostias! Vamos a hacer un poco de... A ver si cabe. Hostia, ya verás cómo me cargo la trinchera. Eso es. Me resto. Eso es. ¡Buah, de puta madre! Esto es un explorador. Y esto es otro explorador. Vamos a por esto. Vale, esto ya está de momento. Posicionadito. Ahora, este... Se va a poner con el tanque. En algunos lugares de campo de acciones estarán disponibles al pulsar. Acceso al techo. Sí, eso ya lo sabía. Vamos a tumbarnos. Estando en los hierbajos tumbados no nos ven, a menos que estén cerca, como ahí. Este nos lo cepillamos. Nos quedamos tumbados para cubrir. Hay que tener mucho cuidado con los hierbajos de la derecha. Porque recuerdo que había gente camuflada ahí. Vale, lo dejamos aquí. Papá. Y ahora con el explorador, como tiene más visión, creo que también desvelaba más fácilmente a los que estaban en las hierbas. Así que vamos a aprovecharlo. Eso es, mira qué cabrón. Lo sabía yo. Hijo de puta. Ahora, hay que ser rápidos. Hijo de puta. Qué ridículo, coño. Levántate, cabrón. Ahora. ¡Uy! ¡Qué hijo de puta! No, está claro que no. Está claro que he perdido ahí un turno de la manera más tonta. Pero bueno. Ahí está la desventaja de enfrentarte contra gente que está... Pero bueno, me lo voy a cepillar igualmente. Sí. ¡Hala! Toma hierbajo, hijo de puta. ¡Yosha! Vale. En el otro hierbajo había más gente, ¿eh? Me acuerdo perfectamente. Así que vamos a acercarnos un poco. Para hacer de cobertura. Y vamos a ir avanzando poquito a poco, vale. Aquí ya estoy hecho. Vamos a... ¡Gambario! Podemos hacer aquí. Bien, el francotirador. Mucho cuidado con él, que es muy débil. Vamos a aprovechar que está potenciado. Vamos a cargar a este. Uf, por favor, no falles, cabrón, no falles. Joder, tío. Bueno, que se quede ahí, total. Lancero. Déjame ver. Kodo Kaishisuru. Minna kawaii, ¿ne? Agacharse es muy importante. No creo que podamos matarle, pero. Le menguamos un poquito la vida. Explorador. Agacharse. Joder, lo que no hace el francotirador lo hace el explorador, es que... Tócate los cojones. Bien, se va a liar, pero gordísima aquí. O sea, que va a venir un tanque ahora. Nos interesa intentar separaros. Estar separados, herramienta de ingeniero. Esto lo conocía. Creo que para cortar... Bueno. Buah, me he quedado sin turnos y el lancero está de pie ahí en... Madre mía.
Le va a parar el misil al tanque con el pechito. Con el pechito palomo. Este tío se ha flipado. Este se ha flipado. Este va a morir. Perfecto. Hemos limpiado la zona. Sin embargo, ahora viene el tanque. Y más soldados. Pa, pa, pa. Buah, se ha quedado. Uf, qué buena. Has dejado el edificio temblando. Esto se moviliza. Ah, muy bien. Muy estratégico todo. Pa, 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 pa. Joder. Manda huevos. Eso es porque no debes de ir corriendo hacia un tanque. Sí, esto ya lo sabía. Lo de las medallitas. Este se va a intentar mover, va a recibir una cantidad de plomo que... Les estoy destrozando, tú. ¿Y el tanque no aparece? Supongo que aparecerá en el siguiente turno. Sí, esto ya lo sabía también. Hostia, o no lo sabía. ¿Qué me ha dicho exactamente? Órdenes. Hostia, esto no lo sabía yo. Evasión potenciada. Ah, pero de momento no... vamos a avanzar con el tanque, siempre con el tanque. A saber si puedo desvelar desde aquí al tío de los llevados. De momento no, creo que no lo voy a poder desvelar desde aquí. Joder, cómo le cuesta subir, cómo le cuesta. Es que le cuesta, ¿eh? Sube, coño. Me quedo aquí. Vamos a mover al explorador. A que desvele al tío de los yerbajos. Eso es. Ya sabía yo, cabrón. Ya sabía yo. Vete de aquí. Buah, madre mía, te va a fusilar. Madre mía. Acabo de perder la misión de la manera más tonta. Ah, no, mira. Vale, 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 vale. Todavía puedo salvarle. Joder, es que también vaya tela. Es que no sé. He hecho ahí una gilipollez más. No sé. ¡Ese! Y el otro mirando ahí. ¡Mudajobu des! ¡Ato a omakase kudasai! Y el otro mirando ahí. Ahora me voy a vengar, cabrón. Una granadita para tu, pa tu cuerpo, serrano. No muere, no creas. Ahora voy a usar su misma estrategia. Me voy a tumbar en la hierba y cuando se levante voy a meter... ¡Hala, majo! Lo que pasa es que tengo un explorador menos ahora en la misión, y eso no me gusta un pelo. Podría cargármelo con el tanque. Uah, he gastado 2 puntos de movimiento en esta mierda. Más vale que merezca la pena. Bueno. Quedan 2 puntos de movimiento, vale. Voy a aprovechar...
y voy a colocar al lancero como corresponde. Voy a ver si puedo colocarle aquí. No me puedo echar en estas cajas, tío. Tres huevos. O sea que aquí te quedas. Voy a reservar ese punto de movimiento. Ahí viene el tanque, ya sabía yo que venía. ¡No! No pasa nada, el tanque, como no hay soldados cubriéndolo, puedo. Lo importante es separar los soldados para que no me joda con el mortero. Además solo tiene 3 puntos de movimiento. Y cuando me carga este va a tener muchos menos. Papa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, mira, mira. Para. Ah, toma, por culo, cabrón. Ah, este no tenía punto de movimiento. Qué hijo de puta. ¿Qué dices? O sea, y el tanque ataca 2 veces porque le sale de los cojones. Yo flipo, tío. Ay. Sí, ya sé. Por eso igual tenía que haber puesto otro lancero, pero bueno. Tengo un ingeniero, o sea que mientras no me lo maten... Voy a salvar al francotirador. Omakase kudasai. Espero que no me maten tanto. ¡Hakken itashimashita! ¡Eisenhei-san! ¡Shikkari! ¡Shikkari shinasai! ¡Onegai desu! ¡Kono kata o! Me dijo este, yo no lo había contratado, pero bueno. No me voy a quejar tampoco. Vale. La cosa del lancero. Es que lo que me interesa... ¿Qué haces? Voy a ver si puedo construir una cobertura. ¿Qué coño hace esto, tío? No podían construir coberturas estos, joder. Que el macho, el no quiero usar al lancero. ¿Por qué? Ah, me interesa darle por la espalda. Coño, coño, coño. Espera, espera, espera. Vale, me quedan 2 balas. Oh, perfecto, esto me ha venido de puta madre. ¡Yosha! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Vamos a ir ocultándolo un poquito. Y vamos a llevarle al ingeniero. No va a dar movimiento, eh. Me lo peta. Uf, me lo peta. Cago en la leche, puta, tío. Ahora tengo que gastar un turno. ¡Ese! ¡Moscos gambate! ¡Y Mike Karane! ¡Tasquete, agete o qué! ¡Manda huevos! Vamos a cubrir el lancero con esto. La exploradora va a morir. Pero bueno. Vale. No quiero movilizar al tanque todavía sin haber asegurado la zona, así que vamos a avanzar con esta. Nos quedamos por aquí. Y ahora movilizamos al tanque.
¡Hakeisha! Vale, aquí movida. ¡Hostia! ¡Qué se hay movida tú! ¡Hostias tú lo que hay aquí! Vamos a petarnos esa cobertura. Bien. Necesitamos cubrir ese tanque ya. ¿Qué dices? Está sin balas, tú. Está sin balas de mortero. Buah, esto es un problema. No tengo ningún ingeniero. Esto va a ser un problema, ¿eh? Estoy muy jodido. Bueno, con suerte los tanques gastan dos de movimiento. Con el que si quieren usar los dos tanques, los soldados no los pueden mover. No me mates al explorador, cabrón. No me mates al explorador. No me mates al explorador. No, 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 no. Uf. Vale, eso me ha ganado un turno. Vale, vale, vale. Ha sido un acierto haberme cargado a los que tenían movimiento. Y si me cargo un tanque, pierden otro movimiento más. Vale, vamos a... Pero vamos a ver si puedo cargarme al tanque. ¡Hostias! ¡Qué de puta madre! ¡Qué de puta madre! ¡Hostia, hostia, hostia! No, no, no. Quédate por aquí. Vamos a mover al explorador. ¡Liokaishimashita! Vamos a asegurar la zona por aquí. Mira, ahí está el... Perfecto, vamos a atacarles por dos frentes ahora. Que se jodan. ¡Buah! ¡Qué puta madre! ¡Qué puta madre! ¡Teki! ¡Kekiha! Me están dando mucha tela, eso sí. Vamos a cubrir al explorador con este. Y vamos a curarle. No me interesa perder más soldados. Por suerte los de curación no son finitos. Es decir. Vale, yo de momento aquí no haría más. Vamos a cubrir un poquito el tanque por aquí a ver si llega a los movimientos. Perfecto. Para. Y le dejamos aquí. No sé si subir allá arriba. Allá arriba creo que hay un tío, ¿verdad? ¿O no? Voy a ir a ver. Efectivamente, este tío no nos interesa. Vale, payaso. ¡Yosha! Eso de que tengan armaduras en los pechos es un poco raro, pero bueno. Vale, ahora el tanque. No creo que pueda joder al tanque. Pero. Joder. Que me he quedado atascado, tío. Joder, me está haciendo polvo. Pero... sí que me puedo cargar... a este cabrón. Joder, tío. Qué puta mierda ha sido eso. Y con el que me queda voy a mover al lancero. El lancero es la clave, macho. El lancero te destroza el tanque con una facilidad, a menos que tengan armadura. Mira, desde aquí, si el tío acierta, me lo cargo. Pero como es un manco de cojones... Ya se me quedó un misil, tío. No tenía que haber
Llegar asegurado. Bueno, tengo... Ah, el ingeniero está herido. Esta misión la voy a haber terminado rápido y... Estoy haciendo sus gilipollas. ¡Hidan! ¡Sho! Bueno. Toku ni makasete okina yo. Joder, macho, es que se atascan con todo. Había un botón para saltar, pero no me acuerdo. Mátalo, mátalo, mátalo. Un movimiento menos. Ahora ya se lo puede mover. O soltado o tanque, no puedo mover los dos. Con lo que eso le pone en desventaja. Ahora voy a ver si desde aquí. Pero el que no está, el de asalto, que es el que me puede joder. Hostia, hay otro de asalto ahí. No pasa nada, no pasa nada. Creo que me puedo cargar el tanque desde aquí. Ah, me quedan dos balas todavía. Pero tío, ¿cómo puedes estar tan bizco, joder? Toku ni makasete okina yo. Vale, con el botón B. Hostia, ¿y si capturo ya? ¿Me dejo de hostias? ¡Mada, mada! A tomar por culo, misión cumplida. A tomar por culo, que le dan al tanque. ¡Sakusen shuryou! Ah, pues ha sido más fácil de lo que lo recordaba. Creo que he jugado con ventaja porque ya sabía que iba a venirme un tanque. Y estaba preparado para ello. Hostias, esto me va a dar para comprar. Oh, sí. Perfecto. Vamos un momentito al cuartel general. Instalación y más de... Debería mejorar al tanque un poco. Pero bueno, de momento... A ver, las ametralladoras. Vamos a mejorar la ametralladora. ¿No se habían dado una? ¿No se habían dado una, no? ¿No puedo mejorar nada? Joder, qué triste. Tanta ametralladora y tanta mierda y al final... Vale, pues vamos a reforzar... Blindaje adicional, podría meter blindaje adicional. Esto es para proteger la parte de atrás. Esto es para mejorar la precisión. Igual debería mejorar la precisión. Con el visor de antibalas. Bien. Y ahora... Hostia, el alcance. El alcance es importante, pero... Las defensas también. Voy a poner blindaje. Ah, esto no hace falta colocarlo. Ah, de puta madre. Voy a reforzar el cañón también. Y... Bala antiblindaje. Contra soldados 60. Contra blindaje 200. Hostias. 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 Sin embargo... Sin embargo, creo que voy a mejorar mejor el chasis por delante. Que es donde más me van a atacar. Para aguantar un poco más las embestidas. Acero laminado, nada, esto es muy caro para la defensa que te da.
Creo que voy a invertir mejor en... Voy a mejorar el radiador. Placa endurecida. ¡Hala! Apañado. Me han dado un arma, tío, pero yo no sé... ¡Aniki! ¡Ah! En el batallón. O sea, sí, en el batallón. O en la sala de mando, no me acuerdo. Vale, vamos a subir de nivel al explorador. Al francotirador, que es muy manco. Y al lancero. Y al ingeniero. Defensa plus. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, ahora cuál es un tío de asalto que suelo usar mucho. Creo que suelo usar mucho a Salinas, ¿verdad? O a Nina. Salinas tiene 242 de movimiento y 350 puntos de acción. Nina tiene 245. Creo que voy a usar a Nina. A Nina le voy a poner la ametralladora nueva, que tiene un alcance de mierda, una puntería... Bueno, hace más daño, eso sí. Pero es que es una puta mierda. Vale. Así estoy bien. Hace más daño, pero a coste de mucha precisión y alcance. Vamos a guardar. Terminamos el capítulo y yo creo que vamos a ir finiquitando esto. Ah, sí, hostia, me acuerdo de la periodista esta. ¿Qué brasas era? ¡Bingo! ¿Toyukoto wa soko no anata? ¿Qué? Ah, ano. ¿Anata ga taichou no Welkin Gunter Shoui? So desu kedo. ¡Yoishotto! ¡Hajimemashite! さっそく質問させてもらうわね。ギュンター将軍のご子息なのよね。結構若そうに見えるけど、年はいくつ？体調になって一番苦労したことは？逆に嬉しかったことは？好きな食べ物は？休みの日は何してるの？すみません。この辺りは戦闘地域です。危険ですので、民間人の方は退避してください。退避なんかできないわ。危険な場所にこそスクープがあるのよ。 GBSの突撃記者といえばこの私。ラジオ放送局GBSの記者エレットです。ラジオ局の記者。第7小隊に帯同して従軍取材することになりました。これからよろしくお願いします。で、さっきの質問の続きをいいかしら。はあ。 取材なんか受けて何様のつもりだよ。英雄の息子だかなんだか知らないけどさ、所詮は大学通いの坊やだろ。まったくだ。たった一度勝ったくらいで一気になられちゃ困っちまうぜ。まあいい、あいつにはこれからたっぷり教えてやらねえとな。戦場は 経験の数がものを言うってことよ。
Como veis, ya está empezando a haber un poco de salsa en el cuartel general. ¡Hostias! Personajes del juego, armas que usan, bla bla bla. Es como una especie de... Joder. Vamos a guardar. Seleccionar pestaña, persona. Creo que esto es una especie de wiki, ¿no? Sí, efectivamente. Información de los personajes. Puedes ver el modelo del personaje. Cambiar traje. Una wiki. El armamento igual. Puedes ver las armas, lo que hacen. Y el glosario, pues igual, las ciudades. Un poco para saber un poco la historia del juego. Y nada. Voy a terminar el directo aquí, que ya llevamos bastante tiempo. Hostia, no quería ir al cuartel general. Bueno, ya que estamos aquí. Esto, si me meto aquí, me va a dar la brasa la reportera con entrevistas y mierda, así que lo dejo para el siguiente. Y aquí es donde podemos ver los soldados que han muerto. De momento no ha muerto nadie. Creo que los he conseguido recuperar a tiempo, o sea que... Hakamairi ka ne? Ya, konna basho de gumon datta ka na? Ie, chigau un desu. Hakamairi dewa nai un desu yo. ほう。それではなんでまたこんな場所に。身が引き締まるんです。先の対戦で散っていった人たちを前にすると。それにこれだけの死を目の当たりにすると、改めて。君は面白いことを言うな。ところでその格好を。 君も軍人なのかね。はい、ウェルキン・ギュンターと言います。ギュンター。そうか。そんな立派だなんて。それに僕の命令が間違った場合、隊員たちがここに眠ることになるかと思うと。君はなかなか部下思いの隊長のようだね。 オーダー。単なる先の対戦の生き残りさ。ただね、私のオーダーはある程度の経験が必要だ。経験のない者には教えることすらできない。では、今日は強制退避を。このオーダーは 傷ついた兵士に後方待機するよう命令するものだ。さあ、どうするかね? Así podemos evitar a coste de puntos que nos maten unidades. ¿Qué dices? Hijos de puta. Sí, pero no tengo... Tendré que volver en otro momento. そう. ではまた会おう. Joder. Sí que es caro, coño. Lo llego a saber y... Bueno, pues dejamos el directo hasta aquí, que ya llevamos mucho tiempo. Y ya en el siguiente supongo que avanzaremos hasta el capítulo 6-7. Son bastantes. Pero bueno, poco a poco... Nos lo vamos pasando. Hasta otra.